Seguimos en La M, va subiendo de a poquito la temperatura, parece que vamos a llegar a los 22. De todas maneras después baja, ¿no? Y ya se queda en, en las temperaturas más de invierno. Y hablando de invierno, estábamos hablando de vacaciones, de alguna de las propuestas, por ejemplo, el Valle de Calamuchita con Santa Rosa a la cabeza, eh, desde donde la gente puede hacer base, ¿no? En sus vacaciones, en un promedio de cuatro o cinco días, que nos decía el secretario, el director de turismo de Santa Rosa de Calamuchita, con quien dialogábamos recién, que es un promedio de estadía. De de Pernocte, ¿no? En las vacaciones de invierno que arrancan el 11 para la provincia de Córdoba. Bueno, ¿a dónde se va la gente? ¿Qué ánimo hay de eh, movimiento? Nos vamos a ir a una de las agencias más antiguas y reconocidas de la ciudad, como Carlos Garro Travels, que nos va a dar un panorama completo con miras a las vacaciones de julio. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, y tal cual lo decías, aquí en Carlos Garro Travels, con Claudio Ducó, con el encargado de administración, vamos a estar dialogando para ver cómo viene este invierno con esta particularidad, después del cambio de, en el Ministerio de Economía, la renuncia de Guzmán, la asunción de Batakis, cómo están los mercados, hay precios, no hay precios, este, buscamos el dólar blue, el reemplazo del peso, bueno, todo eso vamos a estar hablando con Claudio Ducó. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué expectativas tienen los ríocuartenses respecto a destinos, posibilidades para este invierno? Buen día, bueno, gracias a ustedes. Mira, las expectativas la verdad que, que son muchas porque, bueno, la gente eh, se arrimó ya hace al principio de año con el tema de la inquietud de viajar y de, y de ver el tema tarifas. Tarifas hay, la verdad que, bueno, hay para todos los gustos en realidad, todo lo que es Caribe, todo lo que es Disney, que tenemos los grupos, eh, acá en Argentina y todo eso. La complicación que tuvimos esta semana fue un poco con el tema económico en realidad, que, que los prestadores mayoristas, cortaron los los de pago, bueno, obviamente por las razones que está viviendo hoy el país, y bueno, hoy contamos con esa complicación en realidad de que no nos están recibiendo pesos, los pasajeros por ahí les recomendamos, los que tienen viaje a futuro, que, que esperen hasta ver que se normaliza todo esto, a ver cómo podemos solucionarlo, y, y bueno. Como hablamos hace un rato, la semana pasada nos, la, los otros operadores nos ofrecieron tomar el dólar blue, ¿no? Que bueno, ya también se le va un poco con esta suba, ya es mucho la diferencia con el dólar turista que se paga en los servicios afuera. Entonces eso también hace que el pasajero, si no tiene una urgencia de viajar, va a esperar hasta que se normalice un poco toda esta situación. Bueno, ¿qué, qué destinos habían elegido los recuartenses antes de, bueno, de esta turbulencia? Está repartido, este, mucha gente volvió a elegir eh, Caribe, que por ahí es un destino que es muy visitado, sobre todo en vacaciones de julio para escapar a, a los fríos. Eh, hemos tenido algunas consultas en Argentina, eh, lo que es Iguazú, que son los destinos que siempre salen, las salidas grupales, hemos tenido nieve, eh, pero bueno, se ha segmentado de nuevo el, el turismo donde tenemos un sector que apunta a lo que es Caribe como para descansar después de, de todo este traje que tuvimos de la pandemia, de estar relajado y de disfrutar un all inclusive. Mucho se busca eso y otra gente se va a movilizar acá en Argentina, bueno, por motivos, a lo mejor por familia, por cercanías y todo eso, entonces algunos van en auto, en colectivo, aéreo. Bueno, eh, nos decías recién fuera, fuera de micro esta circunstancia que se da también en el país, que entre viajes... Eh, dentro de la misma geografía nacional hay hoteles que buscan la reserva con el dólar blue. Exactamente, hay hoteles que en Argentina toman como referencia tarifas en dólares, es decir, vos, hay hoteles sobre todo por ahí 4 y 5 estrellas para resguardarse, bueno, no sé cuáles serán sus motivos, ¿no? pero ponen una tarifa de venta en dólares y la complicación que hemos tenido de que hemos tenido pagar servicios, por ejemplo, ahora para vacaciones de julio, hoteles en Argentina, y que no nos han querido recibir los pesos. Entonces, bueno, obviamente que por ahí con una comercialización de hoteles que hemos hablado con ellos, que hace mucho que trabajamos, hemos logrado que, que nos tomen eso. Pero bueno, obviamente que cada uno tendrá sus motivos de, de, de resguardarse de esa manera, ¿no? Pero bueno. ¿En qué destinos ha sido esto, por ejemplo? ¿En qué destino lo encontraste? Nos ha pasado, por ejemplo, en hoteles en Iguazú, en Puerto Iguazú, que es del lado argentino, en el sur argentino. Entonces, bueno... Hemos hablado con, con los operadores y, por suerte, la relación comercial que tenemos hace años nos ha llegado que nos ha tomado los, los pagos en peso como, como corresponde, no porque son los hoteles que están dentro de nuestro país. ¿Hubo bajas de reservas con esto, de lo ocurrido este fin de semana? Mira, por el momento no hemos tenido baja. Eh, estamos tratando de resolver los casos puntuales por ahí de los pasajeros que tienen saldo que todavía no lo han abonado, de a ver cómo podemos afrontar esto por esta. Tipo de diferencia cambiaria que tenemos hoy, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna baja, esperemos no, no tenerlas. Bueno, eh, Pauli, te sumo a la conversación con Claudio si tenés alguna inquietud. Bueno, las formas de, de pago que se va eh, a ver acomodando la gente en este en este panorama económico, ¿no? Las posibilidades. Claro. Hay, siempre hay posibilidades para todos los gustos y para todos los, bols, los bolsillos. Pero digo, ¿por qué se inclina la gente? Bueno, nos pregunta Pauli por la forma de pago, posibilidades, ¿por qué se inclina el río Cuartense al momento de viajar más con este contexto? Pauli, buen día. Bueno, mira, eh, eso también va un poquito de acuerdo a cada uno. Ahí tenemos de todo. Tenemos gente que paga en pesos, por ahí tenemos el pasajero que venía pagando con tarjetas de crédito, que hoy la mayoría es en un pago, eh, y tenemos el pasajero que tiene sus dólares guardados y bueno, ha, ha pagado en dólares. Pero la gran mayoría del río Cuartén se ha pagado en pesos, que también era lo más conveniente de para viajar afuera, lo más conveniente era pagar en pesos. Bueno, este y, y, y ya para el para el verano se está avisorando algo, hay consultas o, o está calmo en función de, 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 de ver qué es lo que puede llegar a pasar con, con este nuevo Ministerio de Economía. Mira, en realidad nos han entrado algunas consultas anterior a esto que, que de renuncia de, de Guzmán. Eh, nos han entrado consultas para Caribe, algo de familias a Disney para, para el mes de febrero. Pero bueno, hemos enviado los presupuestos y es como que la gente va a esperar a ver que se reacomode todo esto, a ver cuáles van a ser las nuevas medidas para la gente que se va afuera, cómo poder abonar, lo que es en realidad o a qué tipo de cambio, que hoy es lo que nos termina pasando, porque tenemos un tipo de cambio turista, pero lo que nos encontramos es lo que hablamos recién, nadie nos está recibiendo esos pesos para pagar esos servicios. Gracias Claudio, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, eh, así están dadas las cosas, Pauli, con eh, los operadores turísticos locales, no, el deseo de viajar, el, el contexto difícil por allí, tanto turbulento después de la renuncia de, Guzmó, de Guzmán, la reciente asunción de Silvina Matakis en la cartera eh, de Economía y hay que ver qué es lo que pasa un poco eh, la inquietud de los recuartenses en este momento. Muy bien, muchas gracias a Claudio Ducó, gracias a ustedes chicos, ya volvemos. Hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Una breve pausa y ya seguimos con más.